Bueno, hoy es una fecha muy especial en la vida del hijo de nuestro querido Marlon Munguía. De cariño le decimos Metálico. Tipo de ser humano extraordinario, brillante. Y si él es brillante, inteligente junto a su esposa, sus hijos tienen que ser brillantes. Y hoy vamos a hablar de un hijo de nuestro querido Marlon, porque él se siente orgulloso como un padre amoroso, como una familia consolidada, de los logros y de la formación que ha tenido su hija, su hijo. Le ha dedicado unas palabras muy bonitas y que hoy las vamos a repetir para que todo el mundo sepa, para que el hijo de nuestro amigo Marlon escuche cuánto lo quiere su familia. Nos alegramos de tus logros, sé que te pertenecen, pero no puedes evitar ver cómo tus padres y familia, que a través de tu esfuerzo y constancia has logrado obtener buenas calificaciones y lograste ser el mejor alumno de tu grado a nivel del condado y obtener honores especiales y convertirse en un orgullo hispano 2023 como uno de los mejores alumnos del Conroe Independence School District. ¡Felicitaciones, hijo! Así le manda decir. Hoy, recuerda que te amamos mucho. Sigue adelante y no te dejes vencer por los que te digan que no se puede lograr las metas. Tú puedes hacerlo y estaremos a tu lado para apoyarte. Muchas felicidades. Ahí estamos viendo las imágenes de esta gran celebración, una celebración anual del logro hispano del 2023 de la escuela del distrito Conroe Independencia. Felicidades, muchas felicidades. Y que este logro nos hace sentir orgullosos a los comejamos, orgullosos a los arenaleños y sobre todo la amistad que nos une con Marlon, con su esposa, por este momento de alegría. Es un éxito total, lo compartimos y nos alegramos de las cosas buenas. Un orgullo comejamos, un cipote de nuestro país, Honduras, sacando la cara, demostrando que sí se puede cuando se quiere. Felicidades entonces para el hijo de nuestro querido Marlon Munguía. Su hijo Marlon Munguía Jr. hoy celebra este gran logro en su vida profesional. Nosotros desde aquí de Lanchito le deseamos muchas bendiciones y felicitaciones.